Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Black Planet Radio. Ven a caminar conmigo entre el cielo y el infierno, aquí hay un club perdido en su propio limbo febril, cuando el pecado se convierte en la salvación y solo los ángeles oscuros, banda de rodadura, por aquí hay un Bat Cave. 1982, cuando uno de los primeros recintos de la subcultura gótica tenía un espacio para reunirse y expresarse artísticamente, y donde hallaba un espacio de reunión considerada la cuna de la subcultura gótica. Bienvenidos a Black Planet Radio, yo soy Delicia Espectro, Nora Nava. ¿Qué onda, banda? Buenas tardes, chido que nos acompañan otra vez en otra emisión de Black Planet. El día de hoy, pues vamos, para variar, vamos a hablar del Batcave. Es un lugar emblemático, ya lo hemos dicho muchas veces, en contadas ocasiones lo mencionamos en nuestros programas y el día de hoy le vamos a dedicar un programa completo para ese lugar emblemático. Yo soy Lágrimas, les doy la bienvenida. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Pues soy Orgy, pues una vez más aquí transmitiendo desde Ansus Multimedios. Y pues bueno, vamos a hablar acerca de lo que es el Bat Cave y tocar un poquito la diferencia entre lo que es el Dead Rock, dónde inició, por qué, cómo, qué grupos son de uno, qué tipo de vestimentas llevan, el lugar, cómo era, dónde estaba y demás. Tenemos también un gran invitado, a un amigo de nosotros ya de hace años. ¿Qué onda? Hola, ¿qué tal, amigos de Black Planet? Gracias por la invitación y pues aquí vamos a estar un rato hablando de la octava edición del Duelo de Monstruos. Vientos. Adelante, adelante. Pues sí, como nos dice aquí mi amigo y carnal Eder, estamos con un invitadazo de lujo porque, pues bueno, él es un amigo desde hace muchos años y ha estado activo durante muchos años también ahí al pie del cañón con la escena underground poblana y, pues bueno, vamos a estar hablando de un evento que se nos viene en puerta y pues que ojalá de toda la banda poblana pues asista, pues parece ser que va a ser un evento de lujo. Él nos va a estar platicando acerca de eso y, pues bueno, también vamos a estar platicando como ya lo hemos dicho en hace unos segundos, de un lugar bastante, bastante icónico para nuestra cultura o subcultura, como le quieran llamar algunos, y pues es el famoso, afamado Bat Cave Club, ¿no?, de Londres. Claro, bueno, ese lugar se dio en los 80s, para ser específico, en 1982, y pues bueno, fue un lugar en el cual pues lo abrieron dos personas, una de ellas pues el cantante de Specimen, Ollie Wisdom, que hablamos de él en un programa pasado, porque lamentablemente falleció el 23, me parece, fue sí, el 23, sí, de agosto, el 23 de agosto, entonces, bueno, hicimos la mención, que era bien, bien merecida, y pues bueno, deciden abrir este lugar, en el cual pues de inicio estaba como que lleno de personas pues glam rock, ¿no? De inicio el lugar empezó a poner música y a llenarse con personas glam rock y pues a lo mejor un poco de punk rock también, en donde todavía no estaba tanto lo que es la cultura del gothic, porque realmente ahí fue donde nació este movimiento o esta escena musical. Poco a poco empezaron ya a llegar las bandas como South End Dead Call, como Specimen, también llegó Sexbeat, junto con los DJs que también ya estaban ahí tocando, que también era del grupo de Sexbeat, pues bueno, empezaron a crear una escena poco a poco mucho más oscura, poco a poco se empezaron ya, pues era mucho glamour también, pero también era con mucho maquillaje negro, ¿no? Con collares de ataúd, con peinados muy extravagantes y una estética pues muy, muy, muy llamativa. Y poco a poco fue así tomando la oscuridad, ¿no? Pues bueno, aquí como comentan que fue abierto en el 82 y pues bueno, desde ese entonces ya había grupos de post-punk, o todavía no lo tomaban como gothic rock, aquí fue donde se fue creando el nombre de gothic rock, que hay como tres versiones diferentes, que por un periodista, que por el vocalista de los Sex and Children, que por un programa de televisión, que también eso ya lo habíamos nombrado cuando platicamos acerca del libro de Mick Mercer. Y pues bueno, aquí había un lema en el Bat Cave que decía absolutamente no funk. Este lugar pues estaba en lo que era la zona del Soho, y al mismo tiempo que se está dando esto en Inglaterra, en Estados Unidos también está saliendo algo llamado Dead Rock.
es lo que pues se denomina como un egregor. El egregor es un concepto del ocultismo que representa la forma de pensamiento colectiva de dos grupos diferentes en diferentes lugares, pero que tienen la misma idea, pero lo toman cada quien a su modo. Es lo que pues quería empezar a comentar desde cuando les dije que hablamos de Bad Cave y de Dead Rock, que pues bueno, es algo como pues muy común que luego se da en cuestiones religiosas o en cuestiones de moda, en cuestiones musicales, que en este caso fue esto, ¿no? Que empieza el Bad Cave en Inglaterra y en Estados Unidos, en Los Ángeles sobre todo, es donde empieza el Dead Rock, y pues ahorita vamos a ir ahí hilachando y deshilachando qué es cada una de estas cosas. Pues sí, fíjate que ahorita que hablas de que Oli Wisdom pues fue fundador del Bad Cave, también pues aparte de ser del cantante original de la banda anfitriona, que pues bueno es Specimen, y dirige este club, también tenía ayuda de un director de producción que se llama Hugh Jones, quien fue productor de bandas como Echo and the Bunnymen, Mother English y los Daphnet, entre muchas otras. Este productor tuvo su auge ahí por los 80s también, nada más que ya después pues se dedicó a otras cosas como también a la música electrónica. Yo creo que como que Oli Wisdom y todas esas personas como que tenían como que, no sé, querían ampliar más su conocimiento o querían, no sé, tener más oportunidad de desentrañar la música. A veces nosotros pensamos que el Gothic Rock, el Bad Cave, el Dead Rock está un poco encasillado, ¿no? Y a lo mejor también para las bandas, pues igual se les hace lo mismo, ¿no? Para los creadores de la música. Entonces yo creo que por eso se fue por ese camino, ¿no? Así como por la onda más electrónica o cosas así, ¿no? No sé qué, ustedes qué piensen. Sí, pues de hecho yo creo que muchos músicos de los 70s y de los 80s que estuvieron bien activos en el punk, en el post-punk, incluso algunos hasta en el metal, ¿no? Decidieron en algún momento de su carrera orientarse a producir música electrónica. De hecho, pues hay un documental también muy bueno, el B-Movie, Lost and Sound of West Berlin, en donde pues detalla eso, ¿no? Cómo fue la evolución del underground en Alemania, con bandas que fueron también muy importantes ahí, incluso Nick Cave también tuvo su temporada en esos 80s de Berlín, ¿no? Y como toda esa gente, o la mayoría de esa gente, entraron los 90s y empezaron a participar ya en la producción de música electrónica, de el EBM, del Acid House. Entonces es como interesante, ¿no? Uh-huh. Que si bien podría decirse que los géneros que mencionaron ustedes se encasillan un poco, no así los músicos que participaron uh-huh. en muchas de esas bandas, ¿no? Vuelvo a lo mismo, muchos de esos músicos, pues no quiero ocupar la palabra evolución porque no es como una evolución, pero sí una adaptación, ¿no? Claro, sí. Sí, fíjate que, de hecho, hubo en algún momento, no recuerdo si vino el otro integrante de Specimen, ayúdame, ¿cómo se llama? Johnny Sloot. Ajá, sí, vino acá a Puebla, ¿no? Vino Cholula. Oli Wisdom sí, fue quien vino. ¿Sí? Tocó acá. Pero no fue en un rave, Oli ¿no? Wisdom, sí, en un rave. Tocó aquí en Puebla hace, ¿qué será? 2-3 años. No tiene mucho, de hecho. Tiene poco que visitó la Puebla. Ajá, porque recuerdo que Lash nos había dicho, sí, ¿no? Nuestro otro amigo que tenemos en común nos había dicho que fuéramos y desgraciadamente, desgraciadamente no sé por qué no pudimos ir, pero hubiera estado interesante. No, ajá, y aparte, como no tenemos tanto el conocimiento sobre ese género, como que de repente dices, pues sí valdría la pena por ir a verlo a él, pero pues si ya no es. Es que volvemos a lo mismo, ¿no? De repente sí nos encasillamos en nuestros géneros y después sí te arrepientes porque dices, sí hubiera valido la pena haberlo ido a ver. Claro, nada, hubiera valido bien la pena. Por el simple personaje, ¿no? Que de hecho, sí tenía, bueno, sí había la intención de ir, pero pues tenía que. Pues así hay varios chambear, que luego vienen, pero con un proyecto alterno o como DJs, como también, ¿cómo se llama? El de Wolfgang Flur, el de. Ah, bueno, Kraftwerk, también vino él como Kraftwerk en Cholula, ¿no? Ajá. Bueno, él solo, pero pues igual su DJ set y eso no estuvo chido. Pero también el de Erasure. Ah, sí, sí, sí. También sí, que también fue vino. Una decepción total. Porque, pues no manches, los demás con viniles y ese pedo. Y él, pues con su lap. Y así como sí. Dices, no manches. Y los demás, que pues eran los que iban a abrir y eso, por lo menos allá en Ciudad de México, pues tocaron mejor que él. Él hasta, bueno,
puso canciones de María Daniela y eso, pero pues ni siquiera sacó un controlador. Solamente fue su virtual DJ y dices, no, pues te esperas que va a poner música bien chida. Y luego muchos sí te llegan a decepcionar así. Y nosotros preocupándonos, ¿no? Cuando no podemos llevar controlador. Y ese güey que es un personaje icónico, pues lleva su lab, ¿no? Quitado de la pena. Bueno, otros personajes que estuvieron en el Bad Cave, pues fue Robert Smith, fue Six and the Banshees, ya lo decía Nick Cave, y los Sex Gun Children, creo que ya lo habías mencionado, sí. Alien Six Fiend, también estuvo por ahí, pues se caracterizaba principalmente por cómo adornaba, ¿no? Cómo tenían toda su escenografía en el Bad Cave, con telarañas, con algunas cintas blancas, simulando que eran telarañas, tenían botes de basura. Uh-huh. Tenían algo así que llamaba mucho la atención, pero a la vez se veía siniestro, ¿no? Tenía su toque muy, muy especial. El Bad Cave, estaban los DJs que también cada noche estaban ahí ambientando. Y Sex Gun Children, que creo que fue la banda que empezó a ser como que el pilar para que fueran generándose más bandas oscuras, ¿no? Obviamente Specimen uh-huh. también, Alice is Fine, pero siento como que Sex and Children como que sí fue una de las bandas que empezaron a hacer la revolución o el cambio para una oscuridad pues más adentrada. Y es que eran muy teatrales, ¿no? O sea, Andy Sexan siempre se caracterizó por ser muy teatral en el escenario, ¿no? O sea, inclusive yo siento que estaba como adelantado a su época, porque ahora lo reconocemos hasta como Dark Cabaret, ¿no? Pero antes no existía ese género, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Ahora ya como que tenemos bien definidos los géneros, pero Andy sí como que estaba muy, muy adelantado a su época, ¿no? Pienso yo que toda esa teatralidad que reflejaba en el escenario era única, ¿no? Y también considero que sí fue una de las bandas pioneras de esta escena, ¿no? Pues sí, también por el nombre que ya se le dio como tal género Gothic Rock y salieron de ahí los subgéneros, pues bueno, ya de ahí igual ya estaba el post-punk, ¿no? Que pues había una diferencia en sonidos más oscuros y pues las letras pues introspectivas que hablaban de otras cosas, mientras que lo del Gothic Rock hablaba cosas de muerte, de oscuridad, hasta de zombies, y con muchas referencias a películas de clase B. Igual hablaban acerca de cosas que vivían a diario, ¿no? Porque tenían mucha influencia de lo que era el punk. Y pues bueno, los grupos que empezaron a sobresalir más ya como tal, como Gothic Rock, que pues fue Bauhaus, Adam and the Hanks, The Cure, The Sister of Mercy, Son of the Dead Cult. Y pues bueno, The Killing Joke, que también, pues todos estos han influenciado también a muchísimas bandas. Pues también que hace el programa pasado hablamos del disco que sacaron los de Bad Cave, que salió en el 83, el disco de Bad Cave, Young Limbs. Y pues bueno, igual ya mencionamos ahí que canciones venían, ¿no? Como The Specimen, The Sex Beat, de Venomance, de Alien Sex Fight. Y pues bueno, este disco tenía o tiene una frase que dice: mire más allá de la luna, llena negra. En este frío día en el Soho, ignoro los señuelos de mil luciérnagas de neón. Déjate llevar por los suspiros de las sirenas que las esquivas. Ven a caminar conmigo entre el cielo y el infierno. Aquí hay un club perdido en un propio limbo febril, donde el pecado se convierte en salvación y solo los ángeles oscuros piensan, porque aquí hay Bad Cave. Estas leyendas de gritos, blasfemias, lujuria y sangre, pues trascienden hacia la adversidad. Para algunos la baticueva se ha convertido en un ícono, para aquellos que saben que es el espíritu vengador de las tinieblas, baldías de la nocturna noche. Su sombra se ciega sobre las demás personas, dándoles en Londres el desafío falso de un ídolo. ¿Durará? Y bueno, esa frase es la que viene ahí uh-huh. en el disco. No sé si la habías mencionado, ¿no? Sí, ese día. La mencionamos la vez pasada. Y sí, pues esa frase viene ahí en el disco, que bueno, ya hablamos del que es un tanto difícil de conseguir, está uh-huh. muy chido, y quien llega y lo pone, pues es de, no mames, tiene ese disco, está ¿no? chido. Y se abre, se despliega como un libro.
y el arte que tiene sí está chingón, la neta, sí está bien, bien rifado. Pues es que todo en esa época no era arte, prácticamente, ¿no? Porque todo empezaba y todo lo hacían ver lúgubre y lo hacían ver con un toque de horror, ¿no? Yo pienso que desde la... Me imagino que en aquel entonces la atmósfera que ellos querían crear era esa, aunque muy influenciados por Alice Cooper y David Bowie, ¿no? Specimen como que están influenciados por ambas bandas y a mi parecer siento que hacen como que lo fusionan a Bowie con Alice y hacen de su música una música terrorífica, con horror, siniestra, ¿no? Y eso, y también con un toque como de alegría, ¿no? Porque si escuchamos Specimen, lo único que nos provoca es bailar, ¿no? Bueno, nosotros que estamos muy acostumbrados a esa música, porque igual se lo ponemos a alguna persona que no conozca del ritmo, y si va a decir, no manches, está muy siniestro, ¿no? Bueno, a mí me ha tocado, y cuando... De repente yo la escucho y digo, no, pues sí está bien, bien alegre, ¿no? Sí, de hecho Specimen es como de las bandas de toda esa generación que están más relax, ¿no? Sí. Incluso tienen algunos coqueteos con el glam rock. Uh-huh. Y como bien lo decías, ¿no? Tienen fuerte influencia de Bowie. De hecho, por ahí había leído alguna vez que ese fue el motivo principal de poner el Batcave, ¿no? Tener un espacio donde rendirle homenaje a David Bowie en la cuestión de la estética y de la música. Que pues ya después se volvió un poco más obscuro y underground. Había otros clubs también en Londres, como el Blitz, en donde también así la gente pues eran como New Romantics, sí. Y ya traían como esa tendencia glam en su estética, Boy George, los de Visage y toda esa banda, ¿no? Pero pues sí, en el Batcave como que se hizo esta conjunción de sonidos que si bien no todas las bandas que participaron ahí suenan igual, cada una tiene como su estilo, pero sí marcaron como todo ese movimiento pues obscurón en Inglaterra, ¿no? De hecho, ahorita que también mencionabas a Boy George, The Culture Club, interesante también la historia del nombre de Sex Gang Children, porque de inicio ellos se llamaban The Panic Buttons. Tenían ese nombre, no tenían el nombre de Sex Gang Children. El nombre de Sex Gang fue tomado por Malcolm McLaren, que también productor de los Sex Pistols. Lo toma de una novela de William Burroughs. Este nombre lo toma y se lo quería poner precisamente a Culture Club, a Boy George, cuando estaba armando su banda. Y de hecho Andy le decía a Boy George que pues sí rifaba el nombre, que se escuchaba muy bien y que pues era algo sustancioso porque lo habían tomado de una novela. Entonces, y sí quería Boy George, sí le latía, sí le vibró el nombre, pero el baterista de Culture Club, John Moss, no quiso, no le gustaba el nombre de Sex Gang Children, entonces pues no se quedó el nombre y eligieron Culture Club. Y posteriormente pues Andy Sexgang dice, no se pudo, bueno Andy en ese tiempo nada más, dice no se puede desperdiciar el nombre, porque la neta pues es que sí le gustó a él. Uh-huh. Él toma el nombre y pues bueno, ya lo adoptan con su banda de él y pues vaya que rifó, ¿no? Pues ya en la década de los 80s que empezó a proliferar esto en Europa y en Estados Unidos, pues empezaron a salir ya otras bandas como The Church, como The Mission, Lords of the New Church, Hills of Tenefilin, Uxmal Deutschland, Mephisto Waltz, y pues aquí es donde ya aparece también eso que conocemos como cowboys siniestros, con lo que serían pues los Hills of Tenefilin, ¿no? Y pues esa vestimenta de vaquero oscura que tienen, hasta como pues sucios. Macabra, sucios empolvados. Y distópica, también, pues, ¿no? Porque de hecho jugueteaban un poco con el cyberpunk, los Fields of Mercy. Sí. Ajá. Y también hasta Sister of Mercy, que todos tenían sus gabardinas, sombreros, bueno, en una época de cuando empezaba, ¿no? Se veían también así. Y pues estaba bien chida también esa estética, con las botas vaqueras y pues tomando un poco de lo que es el glam, por las botas con las cadenitas y el paliacate amarrado, y pues bueno, aquí ya también entra todo lo como de Liam la parafernalia también, ¿no? De que también, ¿sí? Tiene sus botitas y todo eso. O sea, que antes, bueno, no todos usaban como las witchers, ¿no? Ajá. Perdón, las witch boots, usaban ese tipo de botas como más vaqueronas, ¿no? Sí, no sé. Claro. Sí, pues es, yo creo, lo que conseguían, sí. También primero, porque como sea, hasta yo creo en esa época también era un tanto difícil conseguir las otras botas. Pues fue la mera época del do it yourself, ¿no? Hazlo tú mismo. Exacto, eso iba a mencionar, sí. Que sí. Hace rato que mencionaron la portada de escopilado del Batcave,
y muchas portadas de ese entonces, ¿no? De los Alien Sex también, por ejemplo. Pues toda esa onda era como de do yourself y yo creo que por eso era más genuino, ¿no? Sí. No con una producción tan cabrona, sino más, pues más underground, más sí, hazlo exacto. Tú. Ahorita que hablabas de Colt, pues sí, precisamente usaba sus botas como vaqueras y su vestimenta estaba así como tomado de la cultura de indios, ¿no? Y también su maquillaje, como si estuvieran indios, no sé, haciendo un ritual, cómo se maquillaban, cómo se maquillaban cuando ellos hacían los rituales, pues eran cosas que tomaba Ian Astbury. Imagínense, entonces tenía la vestimenta que la armaba bien chido, sus sacos así como decíamos, como de indio, y sus botas, aparte el baile que él tenía, el maquillaje que tomaba, pues igual como de chamanismo, como de chamanismo, sí. Y toda esa onda, más la presencia escénica que tenía él, más el baile, y más la música que armaban, pues era una banda que también, pues daba mucho de qué hablar, le gustaba mucho a la gente, y la neta es que pues fue de las principales también dentro del Bad Game, ¿no? Que cada una tenía bien su propia esencia, ¿no? O sea, como que podemos bien definir qué es Alien Six Fan, qué es The Cult, qué es Specimen, qué son cada una, ¿no? Como que no había, a lo mejor sí había unas que querían ser como ellos, ¿no? Pero pues las que rifaban bien se pueden definir, uh-huh. O se escuchaban y luego identificas cuál es cuál. Sí, por la voz luego de los mismos vocalistas. Y pues ya en los 90s que empezaron a surgir como tal disqueras, pues sobre todo en Europa, ¿no? Factory Records, 4AD Records, Beggars Banquet Records, y en Estados Unidos que sale Cleopatra Records, que pues yo creo que ahorita Cleopatra Records es quien tiene, pues yo creo la mayor firma, que incluso ya hasta tiene ska, two-tone, y tiene hip hop, y tiene rap y eso, porque pues la otra vez que estábamos comentando, sí, sí, sí. Y pues dices, no manches, y pues está bastante chido. En Estados Unidos, pues Cleopatra Records ya es, pues ya algo bien definido, bien marcado. Hasta cierto punto yo pensé que era alemana o algo así cuando apenas veía los logotipos del ojito o los discos que pues traían, que ya tenían ese logo, porque ya venían con otras cosas. Ya después cuando los empezaron a nacionalizar y ya estaban acá, les quitaron los libritos, les quitaron algunas cositas que llegaban a traer los discos y ya estaban como muy sencillos. Por eso luego buscabas más el que venía de Estados Unidos o de Alemania. Uh-huh. Ahorita que estamos hablando de la estética, me acordé que también Johnny Sluth fue musa de Mick Mercer, ¿no? Sí. O sea, cuando tú buscas Bad Cave en Google, ¿no? O Bad Cave Club o Bad Caver, pues lo primero que te aparece Alien Sex Fien, el señor Fien y Johnny Sluth, ¿no? Uh-huh. Así como de lo primero que vas a ver, ¿no? Entonces, pero es que Johnny tenía un porte también bien chido, ¿no? De hecho, sí. Es flaquito, con sus medias todas rotas y su cabello crespado y su manera de bailar, ¿no? Y su manera un poco femenina, ¿no? Le daba un toque, no sé, como más andrógino, por decirlo así, ¿no? Eso es algo que también marcó el paso de Specimen, ¿no? Porque, pues, Ollie Wisdom con su voz tan peculiar, pero yo pienso que la mayoría, no sé, escuchamos Specimen y nos tenemos la imagen de Johnny, ¿no? Sí, aparte fue modelo también de Boy London, precisamente por esa presencia que tenía, ¿no? Y que también es otro músico que se fue al electroclash, ¿no? Sus producciones después de Specimen son electrónicas y electroclasheras. Uh-huh. Y pues... Perdón, gracias. No se peleen. Ah, pues bueno, en el libro de Mick Mercer, pues la mayoría de fotos que vienen son de él. Y pues no sé, hasta dices, creo que estaba enamorado de... ¿no? La portada es la cara de Johnny Sluth, ¿no? Sí, y las fotos más grandes que son de toda la portada son de él. Sí. Y pues como dice, hay varias catálogos donde viene él pues modelando lo que son las playeras, las gorras, las sudaderas. Y pues hasta sale luego con otros güeyes como los Pet Shop Boys, uh-huh. Que también usaban mucho esa marca. Y sale con grupos más de electro, de synth pop, de EDM y así. Y pues luego ni se parece, porque como lo vestían o le ponían esas gorritas o ese tipo de gorras, pero con el distintivo de Boy London y todo, dices, ah, no manches, pero sí es ese güey. Y pues sí, se ve raro. Sí. De hecho, bueno, es Johnny Sluth y el otro personaje de Specimen es John Klein, que estuvieron en pasarelas y precisamente por su imagen, pues realmente que fue, de alguna forma fue...
acapararon los reflectores, ¿no? Y entonces, posteriormente, se hizo una pasarela de, creo fue de Calvin Klein, en donde estuvieron ellos y Christian Dior, perdón, ese de Christian Dior, estuvieron ellos dos apadrinando esa pasarela, igual ahí hicieron alguna presentación, tocaron algo, pero pues ahí lo importante es que ellos apadrinaron y precisamente esa pasarela tenía mucho que ver con lo que fue el Bad K, con lo que fue la esencia de lo que hubo en ese club y pues todo lo que dejó y que después de muchos años pues se sigue adoptando todavía, ya no tanto, pero pues bueno, poco a poco ha ido bajando la tendencia de que tomamos mucha gente, pero bueno, poco a poco pues quedan pocos, ¿no? Pues no se estaban, sigue usando. Sí, no estaban peleados con el capitalismo, ¿no? Ellos no estaban peleados con esto. ¿Sabes qué también se nos está olvidando? Daniel Dax, que también, o Daniele Dax, que Dax también fue musa de Mick Mercer y también fue pues modelo de en aquel entonces del Bad Cape. Ella me parece ser que tuvo una participación en una revista que en aquellos entonces se llamaba Radio Times, y Radio Times era una de las revistas más importantes de la Gran Bretaña, y pues la verdad es que jalaron a Daniel Dax por su forma también de verse, ¿no? Por su forma de vestir. También estuvo en la BBC participando con una de sus canciones muy conocidas, que es Paria, ¿no? Yo pienso que es la más conocida de Daniel Dax, aunque a mi parecer Daniel Dax como cantante no me llena, no es un personaje que diga, ay, no manches, Daniel Dax, voy a conseguir un disco. No, porque no me gusta mucho su voz, pero sí sé reconocer que es un ícono del Bad Cape también, ¿no? Igual que los Fien, ¿no? Claro. Sí, pues eso sí está bastante chido de las personas que, como dices, pues empezaban en el punk, siguieron en el goth, y pues los empiezan a jalar marcas y todo, uh-huh. Y pues no dicen que no, ¿verdad? Pues también por esto. Sí. Pues bueno, ya dentro de lo que iba a comentar de Dead Rock, Bad Cave, en términos musicales, pues está dentro del mismo tipo de música, por lo cual el llamar a bandas como Christian Dead o Alien Sex Fine, Dead Rock o Bad Cave, pues no está del todo incorrecta. La única diferencia radica en el término, que pues uno es de Estados Unidos, Dead Rock, el otro Bad Cave de Inglaterra, por el bar que es donde se dio todo esto. Y las diferencias solamente pues son geográficas, ya que ambas tienen el mismo concepto musical, sonido y todo. No hay solamente la variante en, como lo que ahorita comentaba Lágrimas, en que tú sabes qué grupo es y pues sí se oye diferente, Sister of Mercy a Bauhaus, ¿no? Sí, claro. Sixes and the Banshees y las Uxmal. Y pues, Uxmal. Ajá, pero así que se pues, entran dentro del género, por lo cual luego cuando pues dicen, el grupo de Dead Rock, ¿no? Alien Sex Fine, y no, pero pues, son Bad K, pero pues aún así, pues sí sabes, nada más que porque son de Inglaterra y los otros son de Estados Unidos, pero pues no hay tanto problema en eso. Ya de ahí en fuera, pues, bueno, cuando surgió el Dead Rock en Estados Unidos, en California, pues uno de los precursores, que obvio es Ross Williams con Christian Dead, también 45 Great, Voodoo Church, fueron de los que empezaron esto, y de ahí, pues, fue evolucionando con lo que sería como Cinema Strange, All Gone Dead, que ya tenían ya una estética como ya más definida, uh-huh. Que ya eran las crestas, pero encrespadas, pues las chamarras, su logotipo, ¿no? Los de allá tenían atrás Bad K, los de ahí el logo de Dead Rock, y pues ya las iniciales que le ponían era dependiendo del significado que le quisieran dar. Ya Cinema Strange tomaba como que un poco a la escena teatral de los de Bad K, de poner toda esa parafernalia, la escenografía, que usaban mascaritas de algo, o se vestían como diferentes, y también lo que era la voz andrógina que usaban. Pues nosotros, pues bueno, nos gusta mucho Cinema Strange, uh-huh. y aunque luego ya no tenían una imagen tan obscura, se vestían hasta como de niñas o así, sí, pero es que tenían... se fueron más al cabaret y uh-huh. toda esa onda. De hecho, pues Cinema Strange siempre se me hizo una banda muy muy de tributo a su manera a Sex Gang Children, ¿no? Hasta en la voz. Y como luego se fueron más a esa onda igual de cabaret, igual que Sex Gang,
Pero sí, pues es una banda bastante icónica, ¿no? Que participó mucho en el revival que hubo del death rock, como dices, ahí por inicios de los 2000, ¿no? Pues vinieron aquí en el 2003, en Ciudad de México. Sí, pues era cuando estaba como todo ese revival de volver a escuchar a Christian Dead y 45 Grey, Cinema, toda esa onda explotó de manera muy curiosa, ¿no? En esos años. Sí, pues había mucha banda, sobre todo Dead Rockers en Ciudad de México. Dead Rockers fue como toda la pandilla, con sus crestas y sus chamarras de Bad Kelly o Dead Rock. Sus telarañas, sus medias rotas, todo ese rollo. Sí, sí, sí. ¡Qué bonito! Sí, sí. Ah, ¡qué bonito! Pues sí nos tocó, ¿no? A los cuatro. Sí, afortunadamente estuvimos en ese boom. Y qué fortuna, ¿no? Porque pues igual, no sé si se vuelva a dar, esperemos que... Y que fue por etapas, ¿no? Sí, porque por ejemplo, también en Ciudad de México, como en Puebla y como en otros lugares, empezaron a adoptar esa vestimenta, ¿no? Después pasó y agarraban una onda como puro gothic rock ya con sacos negros y todo, pero pues eran las mismas personas, ¿no? Sino que primero se ponían las telarañas y luego se ponían los sacos. Y así. Pero está chido, ¿no? Sí, o sea, el punto es que sigue habiendo gente que va a los lugares, va a los eventos, y sigue habiendo pues escenas, sigue habiendo fiestas, sigue habiendo actividades, que es lo chido, ¿no? Porque pues, si no, pues acabaría todo eso. Pues, ahorita que ya estamos hablando de los eventos, por favor, platícanos del evento que vamos a tener el día sábado, que yo pienso que va a ser un eventazo, porque todo el Facebook está lleno de la publicidad que se hizo, y pues bueno, yo en lo personal estoy muy emocionada. Tú platícanos, ¿cómo te surgió la idea de ponerle el duelo de monstruos? ¿Cuándo fue el primero? Pues ya tiene varios años esta onda del duelo de monstruos, cuando todavía Contar y yo teníamos Skeletal Family, una productora ahí que armamos como muy Do Yourself, y pues se nos ocurrió, ¿no? Como entre estar yendo a la UTA constantemente y ver como que de repente sí se subían un par de DJs a la cabina a tirar rola y rola, pues nos llamó la atención a Contar y a mí, y decidimos como... No recuerdo muy bien por qué se nos ocurrió como esa idea de enfrentar a los DJs con ese nombre del duelo de monstruos, pero funcionó bastante bien, ¿no? Desde el inicio. De hecho, Morphy, que va a estar en esta edición, fue el que nos apadrinó el primer duelo de monstruos junto con Voodoo Girl, con El Flaco, un DJ de techno y EBM que era muy activo en la época de la UTA, el Gillo, que también era muy activo en esos años, y pues empezábamos a invitar también como a la pandilla de acá, ¿no? Que se estaba animando a poner música, y pues de ahí al siguiente año hicimos otro. De hecho, el primer duelo yo creo que tiene como unos 14 años, quizás 15 años, no recuerdo muy bien. Se ha dejado de hacer de algunos años por falta de tiempo, o por el año pasado por el COVID y toda esa onda, pero pues sí, se ha permitido también como la participación de DJs locales, que muchos de ellos han hecho como su debut en el duelo de monstruos en el segundo. En el tercero pues también se empezó como a abrir un poco más a otros géneros que no estaban tan presentes en los primeros dos duelos. Empezamos a invitar a gente que, pues, que a lo mejor ya ponía como garage o tutón, o algunos electroclash. Entonces como que poco a poco fueron como adoptando otros géneros musicales, y es un evento que siempre, pues no sé, le gusta a la gente bastante, ¿no? Como esa idea de escuchar diferentes géneros en una sola fiesta, y que no sea todo de, no sé, de punk o todo de post-punk, no sé, les parece interesante, y creo que también es una propuesta bastante cool para que la gente no se encasille en un solo género musical, ¿no? Sino que, pues, no sé, empiecen a escuchar otras cosas. En los últimos dos duelos, pues, hemos metido ya incluso hasta drum and bass. Uh-huh. Invitamos a Flo, que también es como un personaje bien importante de la vida nocturna en Puebla. Valder también, que pues, de repente como que mete mucho new wave y cosas ochenteras. Entonces, pues, no sé, es una fiesta bastante original, yo creo, en Puebla. No he visto otra fiesta similar. Y, pues, yo creo que el sábado se va a poner bastante bastante bien, ¿no? Tenemos a un invitado de lujo, que es Scorpio 69.
un DJ ya con trayectoria desde los 80s y que generalmente mezcla con vinilos. También va a estar Morphy de nuevo como el padrino de esta fiesta, ¿sí? Y bueno, DJs locales también, ¿no? Alguna participación también femenina como más fuerte en esta edición, porque pues actualmente yo creo que también ya hay más chicas que están como metiéndose a la onda de DJ o de selectar rolas. Eso está bien chido. Y pues también no hay como 4 chicas en esta edición. Qué chido. Chingón, buena onda. No, sigan, sigan. ¿Y qué, cuál ha sido el más, que te ha gustado más, el duelo que bueno, espero que este sea el que mejor salga, pero de los 7, ¿cuál ha sido el que más te ha llenado, el que más has quedado satisfecho? Porque para mí, bueno, yo sí siempre he pensado que esta fiesta es una de las más importantes y más reconocidas en Puebla, y la verdad es que sí. Pues sí me gustaría saber cuál fue la mejor. Yo no fui a todas, desafortunadamente por algunas situaciones, pero sí fui a algunas y sí me tocó ver eso del drum and bass y la neta sí estuvo bien chido. Yo no conocí ese género hasta ahí y la verdad es que sí me divertí mucho, ¿no? Pues es que yo creo que todas han tenido su propio sello, ¿no? Y su, no sé, su espíritu. La primera pues fue así como wow, porque recuerdo que precisamente en ese entonces estaba como el boom del deck rock y de mucha pandilla del DF vino a esa primera edición del duelo. Había como una fuerte presencia estética también, porque como que la gente estaba más animada a pues arreglarse de una manera más radical, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que el primero pues, siempre va a quedar ahí como de pues, algo muy trascendente, ¿no? Para mí, porque pues fue en un momento adecuado, creo. No sé, ya los otros han tenido como sus propias características, su propia energía, pero yo creo que sí, el primero estuvo bastante, bastante, bastante chido, y yo creo que este también va a ser como, no sé, algo me dice que también va a estar bastante bien. Hace 2 años lo hicimos en el Santos. También fue una fiesta en el lugar secreto. Guiño, guiño. También fue una fiesta bastante, bastante buena. De hecho, en esa edición estuvieron Nora y Lágrimas. Sí. Que creo que también estuviste tú, ¿no? Estuve en uno. No sé, ya he estado, pero sí, no ya, me ya he estado si Orly también. Fue ese o en otro anterior. Sí. Y bueno, también en las ediciones pasadas llegó a estar hasta Break, ¿no? Break, el Cyclone. Paz, descanse. Sí. El Break, no el Cyclone. Sí. No, el Break. Sí, el Break. Pues sí, mucha gente ha pasado por ahí, ¿no? DJs de Puebla y DJs de la Ciudad de México. Pues la neta es que las fiestas han rifado. He tenido la oportunidad de ir como espectador y a poner música. Y la neta es que los duelos de monstruos es pues un referente en Puebla, ¿no? De eventos underground, de eventos gothics en su momento y pues también alternativos. La verdad pues es que es una fiesta para divertirse y para pasarla chido y pues qué bueno que viene la séptima edición. La octava edición. Sí. Pues a ver, ahora sí que buenos augurios para la producción, para la organización. Sabemos cómo trabajas, por años hemos visto cómo trabajas, cómo has armado, cómo tienes el poder, bueno, la forma de convocatoria para la gente. Realmente sí va gente, con Eder también, cuando ha armado sus pasarelas, cuando ha armado sus eventos, también ha ido mucha gente, hemos tenido la suerte también en otros eventos que hemos hecho, que sí como que hay ciertas personas que sí jalan personas y son una de ellas, entonces qué chido que se va a armar este sábado. Sí, ya saben, pandilla, sí, sí. Cáiganle al lugar secreto. Sí, sí, y fíjate que ahorita que estás mencionando Scorpio 69, yo lo mencioné el programa anterior, lo voy a volver a mencionar para los que no nos vieron, que pues tuve la fortuna de verlo nada más 2 ocasiones, una vez aquí en Puebla y otra vez en el baile de máscaras, y la verdad es que es un showman impresionante, baila, no sé, te prende el tan solo hecho de estarlo viendo o poner música, tiene una agilidad impresionante para poner los vinilos y es una, aparte de que tiene esa agilidad y ese don o esa
pues no sé cómo se le pueda decir, es una persona excelente, las últimas... Es bien chido, es bien amigable. Sí, muy amigable, y pues de verdad no se lo pueden perder porque realmente va a ser una fiesta bastante chida. Creo que ya nos merecemos algo así porque hemos tenido también lo pasado del World Good Day, ¿no? Que también fue una fiesta padrísima, ¿no? Y pues afortunadamente pues la banda se vuelve a reunir, no sé si por lo de la situación de la misma pandemia, ¿no? De que todos estábamos al borde de la muerte y dijimos, no, pues ahora sí ya hay que volver a hacerlo, ¿no? Volver a resurgir, y eso a mí me llena de gusto porque otra vez la banda está yendo. Teníamos, no sé, lo vimos en el evento del World Gold Day que había banda que no tenía años que no veíamos y volvieron, ¿no? Ahorita lo estamos viendo, lo platicábamos hace un momento, ¿no? Que banda de México nos está diciendo, oye, un hotel por ahí que esté cerca, o sea, ya para que, de San Luis Potosí, para que estén preguntando. Entonces quiere decir que pues está, Puebla se está volviendo a alzar. No debemos de dejar esa línea, porque ya nos pasó una vez, ¿no? Que estábamos muy a la cúspide, inclusive hasta, no compitiendo, pero sí como a la par de Ciudad de México en algún momento. Y ahorita pues no sé, de repente decayó la escena por razones desconocidas. que muchos hemos platicado en otros, no sé, en reuniones y qué sé yo, ¿no? Pero bueno, ese es otro show, pero yo siento que ahorita está volviendo a levantar y eso es bastante importante porque pues no nos tenemos que apagar de nuevo, ¿no? No, pues eso sí, porque pues de la segunda ciudad que siempre llamaba más la atención para eventos, pues era Puebla. Sí. Y como sea, pues siempre ha habido gente que ha propuesto cosas chidas, otras no tanto. Y pues bueno, el Draco es uno de ellos que pues hace cosas que suenan, que jala banda, que trae cosas que los demás luego pues no se atreven, ¿no? Porque hasta eso pues hay que invertir tiempo, dinero, esfuerzo. Sí. El que pues la banda jale y vaya a tu evento, para que luego alguien más haga uno el mismo día y hasta lo haga gratis y pues nada más con tal de hacer así como pues dañar al otro, siempre va a estar. Lo hemos visto, lo hemos vivido y demás, y pues hasta eso dices, no manches, el mío yo cobré y todo el de él era gratis y lo hizo así con tal finalidad, y aún así pues siempre sale a relucir pues el evento más chido, ¿no? Y pues bueno, ahorita pues sí estaría chido pues continuar con los eventos, igual a la banda que nos esté escuchando, que pues se avienten. Y si algún día necesitan saber, conocer o quieren que les den algún tip, pues pueden acercarse con cualquiera de nosotros. Y pues igual, mira, hay grupos de esto aquí en Ciudad de México, hay grupos de esto aquí, o es más, aquí también, y hay tiendas si quieren poner stands y demás, porque también está chido apoyar a, pues, a los que traen, como en este caso que va a venir el Charlie, ¿no? Va a traer playeras, y ese güey pues también trae cosas bien chidas, sí, y pues sí, está sí. Chido Charlie que venga, mata, sí. Porque en primera, dentro de lo que nos gusta, pues cuesta como que trabajo encontrar sí. Playeras, souvenirs, parches de ese tipo de grupos, y pues está chido que venga y pues que lo consigas, sí. ¿No? Tanto para él como para nosotros en conseguirlo. Sí. Y pues bueno, ya toda la banda que quiera pues también empezar a hacer o armar eventos, pues nada más es que se animen y pues que lo hagan. Sí, también Morphy creo que me estaba platicando que iba a traer algunas souvenirs y también playeras y parches y mucha bandita que inclusive hay un proyecto que se llama, que es de Calavera, ya lo habíamos mencionado en un programa uh-huh. pasado, que nos hizo favor de obsequiarnos discos para los DJs del evento del sábado. Nos los va a hacer llegar con Scorpio 69. Le mando un abrazo fuertísimo y muchas gracias por tomarnos en cuenta para ese regalo que vamos a obtener ese día. Muchas cosas se vienen chidas para Puebla. No va a ser, o sea, este evento y bueno, desde de los eventos que han pasado pues en los últimos meses, ¿no? Yo creo que han sido o van a ser los parteaguas de toda otra oleada de Gothic y de Bad Cavers y de Rockers y de inclusive Punks, ¿no? Aquí otra vez en Puebla.
que se tiene que volver a armar y se tiene que volver a alzar. Pues bueno, vamos a mandar saludos a los que nos están viendo, a Charly Mata, que ahorita pues lo estábamos nombrando. ¿Qué onda, carnal? Pues saludos, ya te hicimos canalito. Igual para que la banda te compre. A Luna Eddy, que saludos, siempre igual está ahí conectada. Saludos. A La Piña, ¿qué onda, amiga? ¿Cómo estás, Piña? A Maritza Carreto, que es nuestra amiga Mordel, la Mordelona. ¿Qué onda, amiga Mordelona? Pues bueno, son ahorita los que puedo ver, luego no sé si a ustedes les salen luego otros, pero pues los que nos mandan saludos son los que vemos, porque no podemos abrir el ojito y ver quién nos está viendo para mandarles saludos, ¿no? Pero bueno, pues saludos a toda la banda que nos está viendo y pues bueno, continuamos con lo del Bad Cave, el Dead Rock. Bueno, en el 2008 Specimen se reunió, igual en Londres, en un lugar, es un bar también del mismo tipo de lo que fue el Bad Cave, que se llama Antichrist. En ese lugar hubo la reunión de Specimen y precisamente pues el evento fue todo totalmente como si hubiera sido un evento en el Bad Cave. Y de hecho, no sé si han visto que hay un disco en vivo de Specimen, que tiene las letras rosas y vienen ellos en blanco y negro, ahí es donde se grabó ese, que pues también salió en vinilo. Y fue lanzado por Metropolis Records. Pues bien vale la pena ese disco. Ya está chido, lo escuché en YouTube. Y sí rifa, pero sí está en vinilo, o sea que está bien chingo. Y quién sabe si hayan reeditado, yo creo que no, la Bad Cave Limbs. Que si hubiera reediciones, no, estuviera bien chingo. No, no hay. El que sí es el de Gothic Rock, ajá, el de Mick Mercer, sí. Ese sí, porque un amigo lo consiguió y dice, mira, reedición. Digo, no, reedición. Digo, no manches, digo, ¿cuánto? Dice, no, pues me lo dejaron en 3,000 varos, sí, digo, sí, no, sí. Pero valió totalmente la pena. Pues también, bueno, vamos a hablar acerca de eventos y festividades sobre Bad Cave, Dead Rock, Gothic Rock, que pues bueno, una de las principales y más grandes es el Día Mundial del Goth, el World Gothic Day, que es el 22 de mayo, y pues bueno, eso lo celebramos pues ya cada quien, ¿no?, en donde quiere, o luego hasta hay dos o tres eventos en un mismo estado con diferentes personas, que es lo que ahorita comentábamos, que pues el que hicimos estuvo bastante chido. Halloween, que eso todo mundo lo celebra, ¿no? Halloween, hacen sus Halloween, hacen sus eventos en esa fecha, y pues cada quien igual arma sus eventos como es. En Europa está el Wet Gothic Treffen, está Mera Luna, está el Ampi Festival, está el We'd Be Gone Weekend, está el Return of the Bad Cave Festival, el Castle Party, el Lamont Gothic Festival y el Wave Tent Festival, que son eventos que son en Polonia, en Finlandia, en Alemania, en España, y pues abarcan tanto electro, que también pudimos mencionar subgéneros del Gothic, que ya viene siendo el Dark Wave, que viene siendo el EBM, que hay mucha polémica dentro de los que son más, que les gustan únicamente el puro Gothic Rock y que no se inclinan tanto hacia la música electrónica, que ya también actualmente el cyberpunk, bueno, eso no es tan actual, pero pues cuando ya salió el cyberpunk y ya salieron los grupos de Dark Electro, de Hard Electro, pues dicen, ¿por qué le ponen Dark Electro? ¿Por qué le ponen pues cosas así referentes al goth, si ya no tiene como que algo que ver, ¿no? Sí. Tienen algunos sonidos siniestrones y todo, la alteración de la voz, polémico, pero pues eso, es, ¿no?, un electro que es punches, 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 ¿no? Tiene otro carácter diferente a lo que sería la música electrónica convencional, house, uh-huh, techno, minimal, ambient, psycho y demás, porque tomaron algunas referencias del goth, pero sin en cambio, pues a muchos no les parece y no lo pueden catalogar dentro, uh-huh, del goth, ¿no? Hasta se enojan. Ajá. En Estados Unidos está el Best Date in the Fun Park, está el Eccentric Festival, el Drop Dead Festival, incluso hay otros, pero dentro de los más sonados, pero yo creo que aún así ninguno se compara con el Wet Gothic Treffen, el Mera Luna y el Gothic Pogo, uh-huh, de Europa, que son a donde hemos visto amigos que cantan cada mes, que hemos estado de cada año y que hemos tocado, pero bueno, hemos tenido la oportunidad de tener amigos que han tocado, sí, 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 como el Fer, como Yami, sí,
y que han estado también presentes grupos que nos representan como Zico, como Amducia, y pues dices, no manches, obvio, México suena, incluso también artistas plásticos gráficos, fotógrafos, Daniel Drag ha expuesto allá fotografías, Seth Kiel ha expuesto pinturas, fotografías, esculturas. Pues hay varios amigos de Ciudad de México que pues han estado siempre ahí poniendo el nombre de México en alto, que suena, en ¿no? todos que, los que se haga sonar que México está presente. Efectivamente, ¿no? Y pues festivales en Iberoamérica, el Wood Gothic Festival, que es en Brasil, el Ansia Festival, que es en Bogotá, el Lima Gothic Wet Festival, que es en Lima, Perú, el Dark Man Festival, que bueno, es en Madrid, pero lo catalogan como Iberoamérica, por la habla. Y pues qué lástima que México no aparezca en algún festival grande, que tenemos yo creo que todas las posibilidades para hacerlo, pero no hay algo aquí en México que digas tal festival, ¿no? En México, que pues estaría bastante chido, y pues como que en Brasil, en Lima, en Colombia, pues hay festivales grandes donde traen grupos pues bastante chidos, pues en México no hay grupos y eventos de metal a lo desgraciado, y festivales bastante grandes donde güeyes de Latinoamérica hasta de Estados Unidos vienen, pero pues nunca nadie ha hecho o propuesto algo para armar algo bastante grande que yo pienso que pues lo deberíamos de hacer, ¿no? Sí, fíjate que, perdón. Pintaba el, así, el Horus Fest. Ah, es el que iba a decir. ¿Ibas a decir ese? Y el Viva Glam también. Viva Glam también ha habido, y también ha habido el baile buenas de máscaras, bandas, ¿no? Que pintaban así para ser grandes. En el Horus había como que más cantidad de bandas, ¿no? Porque podías ver a Clan of Simon, Icon of Coil en el mismo, no sé si fue en el mismo festival. Sí. Pero Da Siege, ¿no? En el mismo, sí, sí, en el mismo día, o sea, dices, no manches. Hay otra banda, y otra Diario banda, Dreams, y otra banda, y todos Dreams eran también. Todos eran de talla grande. Entonces, pues, yo pienso que el Horus ha sido el festival como que podría pintar si se hubiera seguido haciendo año con año, ¿no? O cada dos años, no sé qué, pero creo que nada más hubo, creo, tres ediciones o cuatro, ¿no? Sí, el Solar Fake también estuvieron. Solar Fake, sí, vinieron bandas de renombre. Sí, fuimos creo que nada más a dos, tuvimos la oportunidad, y la verdad es que estuvieron bien chidos. Icon of Coise, no, sí, fue una presentación increíble. Y Diary of Dreams, que wow. Diary of Dreams. Sí, antes de que se nos acabe el tiempo, quiero mencionarles que, bueno, una, pues no sé, si que un punto, ¿no? Que Specimen, el primer concierto que dio fue en un, hablando del Batcave, fue en la calle, cuando de hecho celebraban la boda del Príncipe de Gales y Lady Di en aquel entonces, y fue el primer concierto que ellos dieron callejero antes de ser los anfitriones del Batcave Club, ¿no? Y Batcavers todavía se les menciona en Europa a toda la gente que pues que degusta del Gothic, o sea, como que los engloban y les gusta el Gothic Rock y el Death Rock, ya como que los encasillaron en como Batcavers. Batcavers, ¿no? Exactamente. Ahí en el Batcave también solían presentar cine de serie B, películas en blanco y negro, tétricas, de mucho más años, mucho más antes. Pero bueno, tenían ahí sus ciclos de cine, su cine ahí pequeño. Y también tenían una especie de dark cabaret que lo hacían de vez en cuando. También hacían esa actividad ahí en el Batcave. Pues mira, actividades muy chidas, que digo, de eso, toda la escena de todo el mundo yo creo que va, siempre va tomando eso, ¿no? Porque siempre se tomó, pues incluso aquí en la escena de Puebla, que la proyección de películas, ¿no? Y que los círculos de lectura y cosas así, digo, por supuesto con influencias, claro, de todo, sí, de toda esa onda que hubo en los 80. Antes de que nos vayamos, fecha, hora, ¿qué se tiene que hacer para entrar? los vemos el sábado. Si quieren la dirección de la ocasión, nos pueden mandar mensaje. Y empezamos puntual a las 9, llegan temprano porque vamos a tener cupo limitado. Y si llegan pues ya muy tarde, ya no van a poder entrar. Me gustaría mencionar rápidamente a los DJs que van a participar en esta edición. Es un duelo entre Miss Fuego y Error 404, donde va a predominar el synth pop, el EBM, algo de tecno, Troglodita contra DM Stoa. Pues yo creo que ahí vamos a escuchar sonidos como two-tone, sonidos de garage, sonidos también como ochenteros,
de Lizzy Spectro contra Nick Lamorck, también es, bueno, son personajes importantes en la escena poblana y ya han participado en otras ediciones. Va a estar Morphy con Balder y pues Scorpio y bueno, Orreur, que también es un productor poblano de música electrónica oscura, y vamos a tener un duelo entre él y yo. ¿Qué van a poner? Dígame, Pues a nosotros nos gusta mucho el tecno oscuro industrial, y él es productor de Dark Disco, que también es como, no sé, está oscurón. Uh-huh. De hecho, en el Día Mundial del Gótico... Uh-huh, sí, pues ahí tocaron los dos y sí, prendieron bastante chido. Pues qué chido. Banda, pues ya se la saben, no falten este sábado. Los accesos van a estar un poquito limitados, como ya lo hemos comentado. No se les olvide su cubrebocas. Báñense de gel antibacterial. Sí, el cubrebocas. Y también con agua y jabón primero. Con cloro. Sí, habíamos mencionado que era dress code, pero pues pueden ir como quieran, pero de preferencia, pues de monstruos, ¿no? Porque pues es la temática. Pero sí, aparte pues, es más divertido. Sí, es y más divertido. Sirve que... ¡Échale ingenio! Sirve que si llevan alguna máscara, pues los ayuda un poco a cubrirse, ¿no? Sí, claro. Qué con frialdad. Saludos a Raúl. ¿Qué onda, carnal? Saludos. Nos manda saludos a nosotros, a todos. Ay, muchas gracias. ¿Algo que quieran añadir? No, pues ya, nada más eso. Pues, sería todo por nuestra parte. Sí. Y pues estuvo chido. Y pues gracias por, sí, gracias por venir, por carnal. Venir. Y pues por, bueno. Por invitarme. Pues muchísimas gracias. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, por favor. Estamos como Black Planet Radio. Para que podamos seguir haciendo este programa que nos gusta mucho a nosotros. No sé si a ustedes, pero a nosotros sí. Y pues estamos también en nuestra página de Facebook, Black Planet Radio. Pues yo soy Delicia Espectro. Muy buenas tardes. Cuídense, banda. Nos estamos viendo el sábado. Se van bien, bien arreglados o bien caracterizados, porque va a estar chido el cotorreo. Yeah.